pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar con viva tijuana la familia es la fuente del amor de los valores y de la fe con viva tijuana un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas sociales y religiosas al rescate de la familia con viva tijuana al rescate de los valores con los profesores Juan y Marta de la Fuente. Directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Bienvenidos ¿Qué? al programa Con Viva Tijuana. Este domingo 23 de junio de 2019 estamos emitiendo desde Monte María Radio, de, desde aquí de la Bella Tijuana en la República Mexicana. Esta es una semana muy bendecida. Primero que todo, demos gracias a Dios porque estamos aquí, porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque estamos contentos y felices. Y eso hay que agradecerlo todos los días, en todo momento, porque no todos tienen la fortuna de estar diciendo lo mismo. Por otro lado, esta semana tenemos algunas situaciones que recordar. Por ejemplo, Mañana va a ser, no, no mañana, perdón. En estos días va a ser el, el aniversario del nacimiento de San Juan Bautista, el gran precursor de Jesús que le preparó el camino, que cumplió su misión de una manera sobresaliente. Por otro lado, el jueves es día de la Virgen del Perpetuo Socorro, que es una imagen muy venerada. Y pues hagamos una plegaria ese día. Sabemos que no es que haya muchas vírgenes, lo que pasa es que tiene muchos nombres de cariño según los diferentes lugares en donde ha sido venerada. Y también el viernes hay un gran festejo. Todo el mes se estuvo ofreciendo al Sagrado Corazón de Jesús, que también es una devoción muy noble, muy arraigada y pues recordemos ese día de manera especial, el Sagrado Corazón de Jesús, que Jesús hizo hasta lo imposible por nosotros, sufrió, resucitó, cumplió con todo lo que se le fue comisionado de una manera ejemplar y nos invita a seguirlo. Pero en el Evangelio de hoy hay una pregunta muy profunda que ojalá que nos la hagamos de vez en cuando por lo menos, si no es que todos los días, para cada uno de nosotros, ¿quién es Jesús? Aquí en Monte María hacen una reflexión el Padre Rayito y la comunidad que dice, "¿Y Jesús qué haría? En una situación que se me presenta, ¿cómo reacciono yo? ¿Y Jesús qué haría? ¿Y Jesús qué espera de mí?" Y yo, cómo veo a Jesús. Y no es algo que se nos regale, es algo que lo tenemos que trabajar, es algo que lo tenemos que buscar, es algo que nos lo tenemos que ganar. Entonces, una invitación a quienes nos están oyendo para que hagamos esta reflexión, que es una reflexión muy profunda, y pues que realmente sepamos quién es Jesús para cada uno de nosotros, pero sobre todo. Cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Juanito, buenos días. ¿Cómo estás? Ahí la llevo. Fíjate que el otro día Ajá. hablé por teléfono con un joven. Sí. Le pregunté que cómo se llamaba y me dijo Manuel. Y dije yo, oye, ¿no te has dado cuenta que hoy es día de tu santo? Uh -huh. pues, ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ajá. Ni idea. Esa costumbre antigua, esa tradición, de que te acuerdes qué quiere decir tu nombre y cuándo se celebra el recuerdo de tu nombre. Uh -huh. Entonces, ya le expliqué yo que los jueves de. posteriores a la ascensión, Ajá. de Corpus Christi, etc., sí. se celebran los manuales. Sí. Y en México dicen las mulitas. Así es. Pero lo importante es la idea: que no se pierda. El cumpleaños, ¡blavo! ¡Happy Verde! Y tu pastel y todo. Oye, que a todo dar. Agradecerle a Dios haberte creado. Pero también el día de tu santo, acuérdate que hay un personaje. Y que trata de ver qué hay de bueno, qué hizo, qué no hizo. Me estás diciendo que es va, va a ser el recuerdo de San Juan Bautista, ¿verdad, señora? Así es, Juanito. Y ese es mañana, ¿no? Sí, el 24. Bueno, pues ahí tienes. Que a San Juan Bosco le festejaban el 24 de junio, su santo que es hoy. Uh -huh. Digo, mañana en su escuela con sus internos, con sus huérfanos. Y un señor se le acercó y le dijo, "Oiga, don Bosco, si usted es tan humilde y tan sencillo, ¿por qué permite que le aplauda a tanta gente y le den regalos y muchas felicidades? Pero hoy de los Juanes Bautista, pero usted es evangelista, San Juan Evangelista. Y cuando hay otro Juan también se celebra. Pues, ¿dónde está la humildad? Y entonces él respondió: miren, entre más me saluden, me feliciten, más estoy fomentando la gratitud. Por eso lo hago. No lo hago para que me aplaudan y para que me den regalos. Y es, bueno, eh, qué bueno que me aplaudan y qué bueno que me den regalos. Pero lo importante es. Que la, los alumnos, los niños, demuestren su gratitud. Hay que enseñarles a ser agradecidos. Así que señora, le vas a enseñar a todo el mundo a ser agradecida y mañana que me aplaudan, que me feliciten, <laughs> aunque okay. no sea mi día. Excelente. Porque a mí me pusieron Juan por San Juan Bosco. Muy bien. Pero caminita. mañana que es Juan Bautista, pues también, y Juan Crisóstomo y todo lo que... Todos tú los quieres. Juanes que tú Todos los Juanes. Muy bien, pues vas a recibir muchas felicitaciones y además muy merecidas, Juanita, Además, empecemos hoy nuestro programa Ajá. recordándoles, ¿te acuerdas dónde está un pasaje de Isaías? Ay, pero si te lo dije hace ocho días, pues ya se me olvidó. Ajá. Pues que no se te olvide, busca el capítulo cinco, quinto, como le llames, y búscate un versículito que se llame el número 20. Y ahí te vas a encontrar que ese profeta que vivió, uy, hace más de 700 años o 500, por ahí, antes de Jesús, pero que dijo, hoy no es posible que le, vea, que le llamemos bueno a lo malo, malo a lo bueno, dulce a lo amargo, amargo a lo dulce, no es posible. Estamos confundidos, estamos hechos bolas. ¿Te acuerdas fue Isaías capítulo 5, versículo 20. Es cierto. Cuando vayas a la Biblia, señora, busca a Isaías. Bueno. El profeta Isaías y lee ese cachito que está muy interesante. Muy bien, Juanita. Pues ahí tienes. Creo que quiero hablar de dos puntos este 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 en este programa. El primer punto es que vi en un ¿cómo se llama? Carwash, o WhatsApp, <laughs> eso es que me mandaron uh -huh. maravillas. Me mandaron fotos de un pájaro de colores. Me mandaron fotos de una laguna, de un pedazo de mar, de los árboles, de los bosques. De la gente total, una maravilla de fotografías que me mandaron. Y me puse a pensar, pues no, que nada más son siete maravillas del mundo. Estoy viendo montones de maravillas. Por allá salió uno que las maravillas son los, cien, los sentidos, el ver, el oír, el hablar y etcétera. Cuántas cosas podemos encontrar de maravillas en el mundo, pero por vivir metidos y metidos en el trabajo y en la calle que vivimos y la casa que tenemos y de todo, pues a lo mejor vamos a vivir 80 años o más sin haber descubierto las bellezas de la creación, las bellezas del mundo. Aunque no podamos ir, aunque no tengamos dinerito para viajar, oye, pero... El aparatito este, el celular, que se llama WhatsApp y que nos manda mucha información, ahí puedes descubrir al mundo entero. Me encantó reconocer, señora, el mundo. Y dije, Dios mío, gracias, qué bellezas. Mira, nada más, necesitaba yo haber vivido todos estos años para conocer esto, porque aquí no lo veo en mi vida. Bueno, pero existe en la vida, existe en el mundo. Vamos a conocerlo a través de esos dichosos celulares. Y ahí tienes que me enteré que en Francia habían prohibido el uso de los celulares en las escuelas, no solo, sino que ni siquiera lo llevaran. Está Salud, Perdón, está prohibido. Salud. Y me puse a pensar qué sabia situación, cuántos problemas hemos tenido en el colegio, señora, por el dichoso celular. Por la celular? presencia de los celulares, sí. Ajá. Pero me puse a pensar y digo, espérame, ¿por qué tiene que estar peleada la ciencia, el avance tecnológico, con las gentes, con las costumbres, con los hábitos? Para nada. Gracias que existan los celulares, pero aquí viene un problema. Hay que saber usarlos. El mal uso, el no uso o el abuso. ¿Cuál de los tres es el bueno, señora? Mal uso no se usa. No se usa. Se usa mal. Entonces se abusa o de plano se usa. Pues así es todo. Si tú ves un cuchillo, por ejemplo, ¿para qué sirve? para partir lo que necesitamos partir. Ahí tienes que ver también una foto de una sandía Ajá. que la partieron de 80 formas esta partida. Creativa, sí, y muy se creativas. veía preciosos los uh -huh. cachitos de una manera, de otra, etcétera. Dije, "Mira qué maravilla es el cuchillo." Pero también puede servir más bien las manos del que estaba usando el cuchillo, ¿no? Bueno. Ajá. Pues ponte a pensar. Sí. Las cosas son como las usas, para sí. que las uses. ¿Por qué las uso? Uh -huh. Y entonces, al cuchillo lo hacemos bueno o lo hacemos malo. Es efectivamente. A los celulares los hacemos buenos o los hacemos malos. Así es. Y eso significa educación, formación. Fíjate que esto es una maravilla en el mundo, uh -huh. un adelanto de la ciencia, de la tecnología. Oye, pero ojalá que nos enseñen a usarlo bien, porque si el gobierno no se preocupa de obligarnos, de enseñarnos, pues estamos mal. ¿Cuánta gente usa el celular nada más para perder el tiempo? Así es. Para chismear, <laughs> para criticar. También sí existe para divertirte. Oye, pues dale su lugarcito a esa grandiosa diversión, que sea buena, que sea sana, pero que no uses el celular para mal, como no debes usar un cuchillo para mal. Eso según tú, según eres. Si eres buen hombre, buena persona, con buenas intenciones, vas a tener que usar las cosas así como eres. Y si tú eres un flojo, un sinvergüenza, uno que hace mal a través del celular, pues también lo va a hacer mal a través de la crítica, de la voz, de todas las cosas. Pero eso requiere cultura. Y la cultura significa cultivo. Si ves una plantita y la cultivas, es porque agarraste la semilla, la sembraste, le echaste agüita, la protegiste, le echaste un poquito de abono. A lo loco, ¿no? Hombre, el abono que necesita. Si esta tierra está llena de hierro pues ya no le eches abono que tenga que ver con el hierro, uh -huh. échale el abono que necesitan esas plantitas. Uh -huh. Fíjate qué sabios los agricultores de antes, que a lo mejor ni sabían por qué, pero que sembraban, por ejemplo, papas. ¿Sí? Un año, dos años, las papas eran preciosas, grandotas, pero luego empiezan las papitas a ponerse chiquitas y feas. Ah, entonces sembraban milpa, es, salían las milpas grandotas. ¿Qué es lo que pasaba? Que la papa que la cultivan tiene x elementos buenísimos y entonces enriquece la tierra con ese elemento que él tiene. Pero luego cuando pones otro, otra, otro siembra pones otra siembra que necesita lo que la papa metió. Así que si la papa metió hierro, pues pon un sembradío que tenga que ver que necesite hierro. Y entonces cambias, vas variando. Vas enriqueciendo la tierra. Vas enriqueciendo Ajá. la tierra, fíjate qué maravilla. Sí, y de una manera natural. Fíjate que también eh, otra reflexión ahorita que hablas de agricultura es el cuidado de las abejas. Las abejas polinizan eh, pues toda la tierra y al polinizar permiten que haya producción de alimentos. Si nosotros estamos destruyendo eh, siendo depredadores de las abejas con todos los eh, fertilizan no fertilizantes, con todos los eh, insecticidas, artificiales que se utilizan para combatir las plagas entonces se están muriendo se están muriendo las plagas pero también se están muriendo las abejas y son las principales polinizadoras de tal manera que si si, si se siguen combatiendo en la misma forma que ahorita va a llegar un momento en que no va a haber producción de alimentos porque no va a haber quien se encargue de la polinización entonces sí es muy importante que conozcamos la naturaleza, que la respetemos, que la querramos, que la cuidemos para evitar que nosotros nos convirtamos en depredadores. Y como dices tú, se hace la rotación de cultivos para, para no eh, empobrecer la tierra. La tierra necesita de ciertos nutrientes y algunas plantas. Fertiliz perdón, abonan ellas mismas de una forma y las otras aprovechan el lo, que, lo que dejó la, el sembrado anterior. Entonces sí es importante conocer todas estas técnicas y sí es importante enriquecer de todas maneras el, la tierra para que siempre esté en calidad de ser nutriente para lo la, la que se sembró. Así que qué bueno que lo mencionas, Juanita. Pero fíjate que el cultivo requiere conocimiento, requiere ciencia, requiere observación, requiere amor, requiere atención. Fíjate ¿verdad? que una plantita así es que cuando que, la riegas y no que ajá. se ponen a sembrar milpa y milpa o sea maíz y maíz siempre, pues después de unos años ese maíz está todo pachichi, todo feito, <laughs> todo que pues, se acabaron las nutrientes que necesitaba esa tierra. Así es. Entonces, fíjate cómo el cultivo necesita ciencia, conocimiento, estudio, observación, experimentación. Bueno, pues así también lo que estábamos hablando. El uso de las cosas requiere cultura. Cultura quiere decir educación. Entonces si nosotros tenemos el hábito, somos gente educada, tenemos cultivo, nos han cultivado, pues entonces qué maravilla podemos dar frutos buenos. ¿Cómo se conoce el árbol, señora? Por sus por frutos. Sus frutos. Ajá. Una frase clásica, dicha por Jesús en el Evangelio. ¿Cómo conoces al árbol por sus frutos? Fíjate. ¿Qué tipo de frutos da? ¿Qué tipo de frutos tiene? Pero no solamente las plantas, la gente, la forma de ser, la cultura. ¡Qué maravilla! Pero hay que pensar. Y eso me hace pensar que los educadores o maestros, que pueden ser profesionalmente los educadores, pero también son los papás, por naturaleza, los padres de familias deben ser educadores, deben ser gente cultivadora. ¿Y tú qué dices? ¿El gobierno debe de ser educato, educador, señora? Todos. Con mayor razón. Todos, todos. Ajá. Entonces, una persona que quiere ser político para ocupar un puesto de gobierno, que tenga conciencia. Que una parte de eso es ser educado, es ser culto, fomentar lo que hay que fomentar. Si no, pues no te metas. Si nada más te vas a, a meter para despertar odios, inquinas, pleitos, divisiones, los de arriba contra los de abajo, pues no se puede. Ese no es un verdadero político. El político principalmente debe de ser educador. Debe ser cultivador de lo que el hombre necesita. Fíjate que hay una palabrita como que no, me la, no la hemos entendido mucho. ¿Cuál, Juanito? Los educadores, que así se llaman, Ajá. o maestros, creen que se termina su misión cuando ya enseñan. Yo ya enseñé, bueno, pero te pregunto, ¿y tus alumnos lo aprendieron? Ah, eso sí ya no es mío, eso sí ya es bronca <laughs> del alumno. Pues no, maestro, tienes que ir más allá. No nomás enseñes, fíjate que aprendan, pero no ha terminado tu trabajo. Fíjate que además de eso lo comprendan. ¿Qué diferencia hay entre aprender y comprender? Yo aprendo. Es decir, yo veo que aquí tengo una pluma. Entonces aprendo, porque me enseñaron y todo, que es una pluma y para qué sirve. Por pues si es que sirve, esta sí sirve. Entonces, ahora falta comprender. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es buena? ¿Por qué? Ah, entonces ya tengo yo los elementos necesarios para poderla aplicar. Entonces fíjate cómo la enseñanza no es nada más enseño, hablo, me echo un discurso, sino fíjate si aprendieron, fíjate si comprendieron y fíjate cómo lo están aplicando. Por ejemplo, ¿cuánta gente aprendió porque le enseñaron a leer y escribir? Y ya aprendió. Pero comprendió para qué sirve leer y escribir. Lo aplica. Y entonces tenemos a mucha gente analfabeta, funcional. Es decir, saben hacerlo, pero no lo saben aplicar. No tienen el hábito de leer. Porque me hacen bolas. Se confunden con que enseño. Aprendes, comprendes y aplicas. Lo usas. Esos pasos son importantísimos. Hay unos maestrazos, a lo mejor en la universidad o en la primaria o en la escuela, que cada vez que dan clase dejan a la gente con la boca abierta. Porque saben enseñar. Oye, ¿y tus alumnos lo entendieron? ¿Lo aprendieron? Pues no sé, ah, pues checa. Y si no, dale la vuelta por otro lado. Bueno, pero además ya lo comprendieron, ya lo saben aplicar, ya tienen gusto por eso. Porque cuando ya encuentren el gusto, uy, eso ya viene solito porque la motivación los va a hacer a un alumno que le enseñaron a leer, que aprendió a leer, que comprendió para qué sirve la lectura. Pero para que la aplique necesita que le guste. Pero si no aprendió, ¿para qué ni por qué? Ni tampoco le gusta, pues, ¿cuándo va a abrir el libro, el cuadernito? Yo, por eso me puse a escribir unos cuadernitos chiquitos, media página, no pasan de 25, 30 paginitas, con letra grande, con dibujitos, para que se les haga tranquilo y luego ya que lo obsequio. Hasta ahora no he vendido ninguno, pero ya que lo obsequio, les pregunto después de una semana, después de dos semanas, oye, ¿qué te pareció el folletito? Ay, disculpe, no he podido leerlo. Válgame el cielo. Oye, pues eso lo lees en una media hora, en una hora. Pues sí, pero ya lo voy a hacer, se lo prometo. Pues ya doy media vuelta y digo. Si ya tiene letra grande, si ya tiene dibujitos, si puse temas prácticos hablados de una manera simple y sencilla, ¿qué pasa? Pues nada, que los enseñaron a leer desde niños, a lo mejor les enseñaron a aprender, pero quién sabe si a comprender y quién sabe si a aplicarlo porque no le dieron motivación, no le enseñaron el gusto de eso. Qué grandioso es cuando me pongo a leer un pedacito de historia o de literatura o de la Biblia misma o de cualquier otro libro sagrado de hace muchos años y te pones a pensar, fíjate lo que pensaban en aquel tiempo. Entras en conversación. En diálogo con un amigo, con un cuate tuyo que se llama Sócrates, Aristóteles, Bernal Díaz del Castillo, o los Profetas, o cualquier otra cosa. Y entonces con eso vas a conocer lo que pensaba esa gente. Fíjate lo que Isaías nos enseña ahorita, señora, en el capítulo quinto, versículo veinte, que hay gente que ve bueno, donde no hay bueno. y ve malo, donde no hay malo. que estamos hechos bolas. que estamos confundidos. entonces, con esa confusión, tenemos que prohibir los celulares. ¡Ay! porque lo están mal usando. pues estamos mal. tenemos que enseñar a usar el celular. y al decirte el celular, quiero decir todo lo que puedes sacar de provecho. Entonces, entre otras cosas, vas a aprender, vas a comprender y vas a aplicarlo como Dios manda. Pero no debemos estar ni peleados con la ciencia, con los inventos, ni tampoco mal usarlos. Acuérdate, el no usarlos, pues está mal. Las cosas que no se usan se oxidan, se deterioran, Ajá. se deterioran. Pero si lo mal usas, pues peor todavía. Si lo bien usas, qué maravilla. Entonces ahí tienes que ya voy a portarme bien, señora. No voy a, a tratar de prohibir el uso de los celulares. Vamos a enseñar el uso de los celulares. Orientar a los muchachos. Ajá. Y que les guste bien usarlos. Pero no en forma mala. Entre las cuales cosas, el vicio de estar buscando chismes y cosas que no valen la pena. O divertirte y todo el tiempo. Divertirte, espérate, la diversión también tiene un límite. Le vamos a dedicar un rato pero no nos vamos a pasar cinco horas, diez horas, doce horas divirtiéndonos con algo que nos haga daño. pues ese capitulito de la, de la comprensión de la enseñanza, es muy importante que lo aprendamos. es muy importante que lo tengamos presente. ¿Cómo ves, señora? ¿Te gusta la idea? Me encanta la idea, Juanito. Me encanta la idea de que fomentemos la reflexión, la meditación y de que sepamos bien usar las cosas. ¿Cuántas veces nos hemos enojado, castigado, ya hasta corrido de la escuela a alguien que ha agredido con el celular? ¿Verdad? Y decimos, mira, bueno, lo que pasa es que Él usa las cosas como es Él. Si la persona las usa bien, es porque Él sabe usar las cosas bien. Él sabe actuar como Dios manda. ¿Te parece lógico? Así es. Juan. Entonces, bienvenida la ciencia, bienvenida la tecnología, bienvenidos los queridos celulares, pero bien usados. Vamos a educarnos a todo eso. ¿Cómo ves, señora? ¿Cuál no. es el mejor camino para llegar a algo? ¿El mejor método? Pues el que dé resultado y que resulte bien y que lo haga uno rápido y con ahorro de tiempo. Y con facilidad, ¿verdad? Entonces, cuando pues... les a, le pregunto a alguien, oye, ¿cuál es el mejor método para esto? ¿Cuál es el mejor sistema? Pues la respuesta debe de ser el que dé resultado. Hay veces que un método da resultado en X lugar. Y hay veces que el método... Yo, por ejemplo, no comprendía a un señor obispo Slarman de hace ya, de 1940 por ahí, que escribió una grandiosa historia de México. México, tierra de volcanes. Ese... ese Libro está fantástico. Ya hace muchos años, a lo mejor está difícil encontrarlo en las librerías, pero fíjate que en el prólogo dice que en Estados Unidos se inventaron a principios del siglo pasado, bueno, a principios del 15, el 10, algo así, el 20, una máquina tipo trilladora. Ajá que era una maravilla y en lugar de que estén haciendo los campesinos las cosas con la mano, llegaba la máquina y bolas en un ratito. Entonces importaron aquí en México algunas máquinas y resulta que aquí no daban resultado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el tipo de grano que usaban, que usan allá en Estados Unidos es diferente del tipo de grano que usan aquí. Entonces, esa maquinota, ese gran invento, pues está bien allá. No reconocía las semillitas de acá. Pero, pero, pero no está bien acá. Ajá. Y a lo mejor tampoco allá. Entonces, como cada cosa, cada método, cada sistema, debe de observarse… En el entorno. En el entorno. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Entonces, eso indica cultivo, educación, ciencia forma de pensar, observación y gusto para hacer las cosas como Dios manda. Pues sí, acuérdate de la famosa frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Cada quien se desarrolla de manera diferente dependiendo del entorno, ¿verdad? Pues, pues fíjate, Juanito, que hay un hay una va a haber, todavía no está funcionando. En la India hicieron una reflexión precisamente sobre todo esto que tú estás diciendo cómo ha caminado la educación tradicional, cómo está funcionando, qué resultado está dando, cómo están los jóvenes actuales, qué esperamos de la juventud dentro de unos años. En el 2020 se va a abrir una escuela en la India que se va a llamar Escuela de la Verdadera Felicidad. Ahí los muchachos van a poder elegir qué materia prefieren estudiar más que otra o dedicarle más tiempo van a recibir la información tradicional, pero de forma especial, el área que a ellos les guste. Y después, va, no va a haber una currícula donde diga, tú tienes que hacer esto y esto y esto, no va a haber pruebas estandarizadas donde, donde tengas que pasar determinados estándares. Va a haber, en lugar de aulas cerradas, aulas abiertas, espacios abiertos, va a haber oportunidad de convivir con la naturaleza, va a haber momentos de meditación, momentos fuertes de meditación. Los laboratorios van a ser laboratorios de creatividad para que los niños desarrollen nuevas técnicas, nuevas ideas, etcétera, y va a ser una maravilla. Entonces los van a enseñar a lo que es buscar la verdadera felicidad. Van a estar durante toda la semana internos en esa escuela. Van a tener aproximadamente 400 alumnos al inicio. Claro, es algo experimental. Hay que ver qué resultados da. Ya ha habido algunos experimentos, pues no iguales, pero sí semejantes, como el famoso Summer Hill y algunos otros, ¿verdad? Pero es un, una búsqueda de cómo lograr nuevas alternativas en la educación. Creo que la idea es buena. Haría falta, pues por lo menos que salgan los primeros egresados para ver cómo funciona y qué resultados va a dar. ¿Me podrías inscribir en esa escuela, señora? Vámonos. ¿Verdad que sí? Dan ganas. Fíjate, ir hasta la India Ajá. para aprender lo que queremos aprender, comprender, aplicar y que al último, digamos, me gustó para que tenga yo el hábito de hacerlo, igualito que por acá. Va a haber también un momento de conversación para que los niños aprendan a escuchar y aprendan a expresar sus ideas. Y por otro lado, en contraposición a lo que decías de Francia, sí leí por ahí la noticia de que están prohibiendo los celulares, sobre todo a nivel secundario. Y al decir celulares, pues se, se evita mucha, mucha contaminación de información. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es al contrario, le piden a los niños que lleven su tablet, cada niño lleva su tablet a la escuela y la maestra les deja las tareas y les supervisa las tareas y trabaja con ellos mediante la tablet. De esta manera se evita mucha emisión de papel, se facilita muchísimo la, la revisión de tareas y la maestra puede estar monitoreando desde su casa los trabajos de los niños. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de dos países bastante altamente desarrollados, donde uno está viendo las cosas de una manera y otro lo está viendo de otra. Vamos a ver qué sucede con el tiempo y ahí vamos a, a poder concluir. Pero sí, fue una reflexión muy importante esta que acabas de hacer y te veo como que nos quieres hacer otras. Claro. A ver. Pero fíjate cómo requiere que nadie da lo que no tiene. ...tenemos que preparar a los maestros... ...para ese tipo de cosas... Uh -huh. ...si no... ...me va a pasar lo que yo he hecho en la vida a veces... ...pongo una muy buena idea... ...pero si el, el maestro no está preparado... ...pues... ...¿qué vamos a hacer?... ...nadie da lo que no tiene... ...entonces yo me pongo a pensar... ...si la Secretaría de Educación Pública mañana dice... ...vamos a hacer como en la India... Espérate, cálmate. Si no tienes a tu personal, a tus maestros actualizados, capacitados, preparados, pues eso va a ser un problemón. Aunque la idea sea buena, pero la vamos a usar mal. Pues ya pasó aquí, ¿eh? Sí. Ajá, cuando bueno. quisieron hacer obligatoria las famosas TICs, las técnicas de información, como la computadora. Y resultó que hay escuelas que ni siquiera tienen luz. Entonces, ¿cómo van a poder aprender a usar las computadoras si ni siquiera tienen luz? No tienen computadora. <laughs> Entonces, sí, como dices tú, hay que aplicarlo al, al entorno y el gobierno pues tiene que, que dictar planes y programas ac accesibles a los diferentes lugares. Y fíjate, deberíamos de copiar lo que hacen otras gentes en otros países. Hay fantásticas ideas en Japón, en la India. En Francia y en otros lados, en Estados Unidos, hombre, aquí cerquita. En Finlandia, que van tan pues, adelantadas. Claro. Ajá. Pero si nuestra Secretaría de Educación Pública, o sea, las autoridades de eso, no tienen deseos de aprender, no tienen deseos de darse cuenta, de experimentar, pues entonces las cosas no caminan. Uh -huh. Hace ocho días. Hablábamos de un consejo educativo al pueblo y a los alumnos de San Juan Bosco que decía: o religión o palo. ¿Y qué quiere decir? ¿O espiritualidad o castigo? Tenemos que entender que las cosas hay que hacerlas como Dios manda. Fíjate cómo, pasando a otro tema, Ajá. que. ¿Por qué no le hemos, hemos cristianizado a las autoridades mexicanas? Los dejamos, los aplaudimos, nos agachamos porque los consideramos sabios y autoridades, pero no saben lo que es la espiritualidad. Confunden ceremonias, prejuicios con espiritualidad. Y fíjate cómo... Por eso ha habido pleitos, persecuciones, y todavía siguen predicando división, 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 unos contra los otros. Así no. Fíjate que hubo un maestro hace dos mil años que nos vino a enseñar la unidad. Nos vino a enseñar el que los demás son nuestros hermanos. Y no nos vino a enseñar. Que es nuestro enemigo y pelearnos unos contra los otros. Nos vino a enseñar muchas cosas que no le hemos podido comprender en dos mil años. Por lo tanto, no lo hemos aprendido, no lo hemos comprendido, no lo hemos aplicado y no sabemos, no tenemos gusto por eso. Nuestros gobernantes, señora, Desgraciadamente conocen muchas academias y ciencias, pero no conocen la ciencia más elemental que se llama espiritualidad. El hacer las cosas cada vez mejor, pero para eso pues, hay que buscar, hay que copiar, hay que hacer muchas cosas para cambiar la mentalidad. En fin, yo quería... En esta segunda parte hablar de otra cosa, señora. Y el tiempo me está ganando, pero mucho. Ay, ay, ay. Ahí tienes que escribir un folletito que se llama Reflexiones para la preparación a la primera comunión y para el sacramento de la confirmación. Reflexiones. Este folletito, de escasamente 30 páginas, así como dije letra grande y muchos dibujitos, Escrito de la forma más fácil del mundo, no pretende sustituir a los textos, a los catecismos, a lo que hagan las personas que ya están haciendo esa labor de catequesis, para nada. No pretende sustituir, simplemente dice, además de, te pongo estas reflexiones. Entonces son reflexiones que te dicen, mira, Enséñales a los niños en qué consiste la historia de la salvación. Enséñales que la oración más simple, más sencilla es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales eso. Los musulmanes, ¿qué dirán? En nombre de Alá. Bendito sea Dios. Porque es el mismo Dios, no son muchos dioses. ¿Y qué dirán? Los que son cristianos no católicos, que también sepan decir en el nombre de Dios. Entonces hago las cosas en el nombre de Dios, es decir, las hago de la mejor forma posible. Y luego pasamos a otro capítulo que se llama Historia de la Salvación. Pero para eso, oye, detente. Tú hablabas de meditación, señora. Así es. Eso requiere que te hagas una pregunta, bueno, ¿quién soy yo? Y ya que te la medio respondas, uh -huh. ponte a decir, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Qué cualidades tiene? ¿Cómo es? Y entonces así vas poco a poco entrando en la forma de la espiritualidad. Acuérdate que hemos hablado que una cosa son las ceremonias, otra cosa es la, la doctrina, la religión en sí. Otra cosa es la espiritualidad. Y la espiritualidad, claro que requiere ceremonias para retroalimentar mi fe. Claro que requiere conocimiento para que con los estudios de la doctrina, de la catequesis, de la teología, de la Biblia, me voy preparando para vivir ser un hombre de espiritualidad. Pero en fin de cuentas, el fin es la espiritualidad. En fin de cuentas, los demás son medios, muy malos medios no. Hay medios buenísimos, nosotros hacemos mal es el uso de esos medios como todo. En fin, este folletito, señora, termina por hacerles el recuerdo de que qué que vino a ser Jesús, y quién fue su mamá, quién es María Auxilio de los Cristianos, y quiénes fueron sus discípulos, y si fundó un grupo de gentes que se llamó Iglesia. Ese folletito nos enseña, de paso, alguna oración. Vienen las oraciones tradicionales. Pero, ¿cuál es el más importante de todos? Que es el Padre nuestro. La más importante de, las, de los saludos a la mamá de Jesús, que es el Ave María. También viene, señora, el pedir perdón. ¿Te gusta la idea? Me encanta. El acto de contrición. Ajá. También viene una cosa muy importante. ¿Qué cosa es la presencia de Jesús en tu vida? O sea, los sacramentos. Oye, ¿qué nos vino en se, manda, qué nos mandó Dios? Desde Abraham, desde Moisés, desde Jesús, cuando le preguntaron, Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y les respondió: observa los mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Sole, apréndetelos. No solamente son para los cristianos o los católicos, eso es para todo el mundo. Eso de no robar, eso de no molestar, pues eso es para todo el mundo. Y finalmente entre las oraciones está una oración muy bonita, señora, que se llama la oración de San Francisco de Asís. Es hermoso. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Fíjate esa frase. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Y sin embargo, hacemos predicaciones de que los republicanos contra los otros, ¿cómo se llaman? Demócratas. Los demócratas. Y que se los fifís contra la gente. ¿Los, Chairos. ¿Los qué? Chairos. Chairos. Fíjate lo que es el Atlante contra la América. Bueno, pero ahí ya es diferente porque esa es una diversión, ese es un juego. Pero si te fijas, cómo nosotros tendemos a darle en la torre al que no piensa como nosotros, en lugar de unirnos, unirnos, como nos enseñó Jesús. ¿Te acuerdas la película de Cantinfla, señora? ¿Cuál? El, Cómo se llamaba el el qué su excelencia sí creo que se llama ah, su excelencia sí, sí, sí. Ajá. en el que en discursazo ya en la ONU sí la verdad que sí qué dice su frase Jesús no nos vino a enseñar armaos los unos contra los otros nos vino a enseñar amaos unos a los demás amaos los unos con los otros en el buen sentido del amor, que ya lo platicaremos dentro de ocho días, señora, porque se me vienen tantas cosas que quisiera yo decir, que para qué las digo. Y si las escribo, pero pues que las lean, porque si no... Claro que sí, Juanito, yo sé que los papás y los niños que estuvieron en este curso sí lo leyeron, sí lo reflexionaron, sí lo aprendieron y sí lo van a practicar. Así que tú no te desanimes, ¿sí? Tú sigue trabajando en esto, sigue escribiendo, eres muy elo elocuente. Además, es fácil de leer tu, tu folletito. Y pues hay que, hay que hacer cada quien la labor de la forma como, como la pueda hacer. Lo importante es que todos tratemos de hacer las cosas bien. Acuérdate, el lema del colegio, haz el bien y hazlo bien. Así que ánimo. Bueno. Si la gente, si la humanidad entendiéramos que tenemos que obrar las cosas Ajá. como Dios manda, eso Ajá. es todo. Bien. Bueno, ¿para Ajá. qué me peleo, capaz de que me van a correr de, no, ¿qué de, pasó? ¿Qué pasó? donde yo hable en contra de las políticas del gobierno? No, mejor no hablo contra de ellos. Mejor les digo, compañeros, todos unidos por el bien de todos. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Totalmente de acuerdo, Juanito, totalmente de acuerdo. Y pues yo creo que, que todos los que te estamos escuchando vamos a tomar muy en cuenta tus reflexiones. Bien, pues por el día de hoy, hasta aquí ha llegado nuestro programa. Agradecemos el favor de su preferencia. Los invitamos a que continúen en la programación de Monte María Radio, recordando el lema, Dios es amor y te ama. Y estoy segura de que vamos a estar haciendo la reflexión que dijimos al principio. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y quién es Jesús para mí? ¿Y Jesús qué haría si estuviera en mis circunstancias? Así que esa es la mejor forma de ir evaluando nuestro trabajo personal y sobre todo al estarlo haciendo nos vamos mejorando nosotros y vamos mejorando nuestra familia y si cada uno de nosotros nos preocupamos por mejorar nuestra familia pues Tijuana va a ser una mejor ciudad y México va a ser un mejor país bien pues les deseamos lo mejor para esta semana que sea una semana muy bendecida muy entusiasta y los quieres decir y felicidades a, a los Juanes <laughs> y a los Manueles así es Así es. Y el que ama, y el que se llama Juan Manuel, pues doble. Doble felicitación. Así es, Juanito. Bien, pues que tengan un excelente domingo y que sigamos trabajando por nuestro mejoramiento personal. Muy buenos días. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, hace bien y hazlo bien. Caminante no hay camino. se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso, golpe a verso.